Hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog. El día de hoy tengo que ser sincera y es que durante esta semana no he tenido tiempo porque he tenido muchísimo trabajo y cuando me he dado cuenta, yo hoy es sábado, es 29 de octubre y nada, que no he tenido tiempo durante la semana de prepararme un vídeo para grabarlo, editarlo y demás, así que no quería dejar de pasarme por aquí por YouTube, porque me encanta estar por aquí todas las semanas, así que he decidido grabar un vlog, intentaré grabar todo lo que pueda durante el día de hoy. Va a ser un poco más cortito de lo que yo suelo publicar normalmente, que siempre suelo grabar varios días y demás, pero bueno, no pasa nada, lo importante es seguir por aquí, espero que me entiendan. Y nada, como os acabo de decir, hoy es sábado 29 de octubre, hoy estoy librando, son las 10 de la mañana, me levanté tempranito, pero lo típico de cuando es tu día libre que te apetece quedarte en la cama un rato más descansando, mirando el móvil, luego me tomé un café con Manchita en el balcón relajada y bueno, que ya son las 10 de la mañana, me acabo de preparar, he quedado con Sergio para ir a desayunar a un sitio que nos encanta, se llama Pistacho y está buenísimo. Aprovecho para enseñarles rápidamente antes de salir mi look de hoy, que no merece la pena ni siquiera enseñárselos porque no puede ser más básico, pero oye, a mí es que me encanta ir así por la vida, con tenis, mi pantalón de confianza, que este pantalón ya estaréis aburridos de verlo por aquí, y este top que es de Zara, así que nada, ahora sí que sí, nos vamos a por el día. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay. Chicas, hemos desayunado súper bien y hemos venido a un centro comercial a echar un vistazo por las tiendas que ya apetecía. Manchita haciendo amigos. Ay, 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 ay. Ay, ay. Maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need. Bueno, gente, estamos metidos aquí dentro porque nos vamos a sacar fotitos. Chicas, acabamos de llegar a casa. Mirad qué monadas las fotos que nos hemos sacado. Yo soy muy niña para estas cosas, pero es que me parecen tan bonitas. Me encantan. Aquí van a ser ya las 3 de la tarde. Hemos pedido comida. Hemos pasado toda la mañana paseando. Y nada, me he cogido dos cosillas en esta y varios que ahora os enseño. Pero primero voy a comer porque tengo hambre. Y una tontería también en Lefties. Ahora os enseño. Bueno, nos hemos pedido arroz frito con huevo, pollo con salsa cantonesa, este panito chino que está buenísimo, pan de gamba y nada. Buen provecho. Chicas, acabamos de comer y sí, en un momento cambio de planes yo con mi bikini porque hoy hace muy buen día, hace muchísimo que no voy a la playa, me veo ya súper blanca, súper pálida y me apetece ir a tomar aunque sea una horita de sol, no sé, me apetece muchísimo. Y luego vuelvo a casa, me ducho y os enseño las dos tonterías que me pillé en Estrella Varios y les dice. Así que esa es la suerte de vivir en Canarias, que estamos ya básicamente en noviembre y todavía hace muchísimo calor. Bueno, no sé si suerte, por un lado sí, es suerte, obviamente, porque todo el año tenemos básicamente verano. Pero ya es que voy necesitando como que pare de hacer tanto, tanto calor, porque ya es un poco agobiante. Pero bueno, si hay calor hay que disfrutarlo. Así que vamos a la playita. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Chicas, acabo de salir de la ducha.
aquí mis pintas, que no pienso secarme el pelo porque siempre me da muchísima pereza. Y voy a aprovechar ahora que me estoy quedando ya casi sin luz para enseñarles las cosillas que he cogido hoy, que son unas tonterías en verdad, pero bueno, os las voy a enseñar. Bueno, en Lefties me he cogido este pantalón de pijama, me he cogido a conjunto este sujetador que me parece buenísimo. El precio del pantalón eran unos 7 euros, 6,99, y del sujetador 7 euros también, pero creo que este tenía descuento, así que súper guay. Continuamos. Dentro de varios me he cogido dos básicos. El primero sería esta camiseta, que no puede ser más básica. No sé, yo me la he cogido porque sinceramente a mí ese estilo de camisetas me salvan la vida para crear muchísimos looks. Es un básico. Y me lo he cogido en talla S, el precio era de 9 euros. 8,99. Y lo siguiente que me he cogido de Stradivarius sería este vestido, que es un básico de Canalé, muy simple, negro, manga baja, es corto. No sé cuánto de corto es porque no me lo he probado, pero bueno, diría que por encima de la rodilla más o menos. No sé si probármelo, así lo podéis ver mejor. Es muy simple, solo que viene con el detalle este aquí enfrente, así como doblado, y queda la parte del pecho y los hombros descubiertos, así que me pareció muy mono, ya que es un básico, pero igual con un buen pendiente, unas botas, puede quedar muy muy guay. Talla S también, y el precio era de 26 euros, 25,99. Me lo voy a probar, así lo podéis ver mejor. Pero primero os quiero enseñar también estas cosillas que me han llegado de Shiglam, que era una colaboración y me faltan productos todavía. Entonces no me quiero anticipar, creo que me voy a esperar un poquillo más para poderles enseñar bien todos los productos más virales de Shiglam, que creo que está muy guay. He visto muchísimos productos de Shein en TikTok, en tutoriales y demás. Eso, que quisiera probar más cosillas para poder darles mejor mi opinión. Así que nada, voy a enseñarles por ahora lo que me ha llegado, pero ya os digo, me falta un paquetito todavía. Sería base de maquillaje. Me han enviado tanto hidratante como mate. Vienen con esta fundita de terciopelo, que está súper guay, no sé, como que está más protegido el envase. Luego, la tapa, súper mona también, así en dorado. Esta otra, que sería la mate, esta viene con la funda en color negro y es exactamente igual. Y algo que he visto muchísimo por TikTok sería este producto, que es una base también. Es una base así como en crema. Me han enviado también la brochita con la que recomiendan aplicarla. No la he probado, pero bueno, que se supone que esta base es como muy, muy cubriente. He visto chicas incluso tapando tatuajes con esta base. Así que la pondremos a prueba seguro. Luego me han enviado dos paletas de sombra de ojos. Esa sería un poco más yo, y esa sería un poco más fuera de mi zona de confort, de lo que yo suelo utilizar y demás, pero me apetecía tener también algo así para probar cosillas nuevas. Mirad qué bonitos todos esos colores, o sea, me chifla esa paleta de verdad. Creo que la voy a utilizar muchísimo. Y esa sería la otra paleta, que mirad qué monada también. Con colores así como más llamativos, en amarillo, rosita. Luego tiene brilli brilli. Ideal esta paleta también. Así que nada, gente, ya os digo, haré un vídeo cuando me llegue el resto de productos que me faltan todavía, y obviamente los probaré un poquillo antes de hacer el vídeo para poderles dar mi opinión. Dicho esto, creo que me voy a preparar ahora un batido o algo así fresquito que me apetece, mientras que me voy a dedicar una media horita a contestar mails que tengo pendientes de trabajo y demás. Así que nada, hoy el plan de sábado, la verdad es que es muy chill, me apetece descansar. Llevaba una semana de no parar, así que me apetece quedarme en casa, tranquila. Bueno, chicas, me he pasado el móvil porque me acabo de quedar sin batería. Voy a poner un ratito a cargar la cámara, pero acabo de probar el vestido y quería enseñárselo. Me parece súper bonito, ya sé que es muy básico, muy simple, negro y más, pero esta forma aquí de los hombros y el pecho así descubierta, me parece que queda muy muy guay. Y es cortito, tiene aquí a un lado una pequeña apertura. Y nada, es súper cómodo porque al ser así como de canalé, parece el típico canalé de punto que cede muchísimo. Entonces me parece súper cómodo, creo que lo voy a utilizar bastante, así que os lo recomiendo un montón. Me encanta. Si fuera poco todo lo que hemos comido hoy, nos hemos pedido pizza para cenar.
pues ya estoy en la cama. Siento muchísimo que este vlog, estoy segura que va a quedar muy, muy cortito. Siento que no he grabado mucho, pero bueno, este ha sido mi día. Hoy además era mi día libre, así que decía desconectar. Hemos comido muchísimo. Estaba todo buenísimo. Y nada, que lo importante es seguir por aquí una semana más. Espero que estéis todos muy bien. Mil gracias por verme. Os mando un besito, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.